Muy buenos días, parceros y parceras. Bueno, hoy les vamos a mostrar este juego llamado Gunstar Vegas, que como su nombre lo indica, pues tiene que ver con Gunstar en Las Vegas. El juego pesa 2,14 gigas y es un juego con mucha violencia. Es un juego que trata de armas, que trata de carreras a altas velocidades. Y pues tiene desde carros deportivos hasta este pedazo que tengo yo. Tiene camiones, tiene obviamente pues los carros de policía que te persiguen cuando tienes muchos crímenes. Tiene diferentes clases de armas. En este caso pues yo tengo una pistola común y corriente. Tenemos pistolas, tenemos metralletas, tenemos escopetas, tenemos fusiles, tenemos lanzallamas, tenemos lanzamisiles, tenemos snipers y otras armas de largo alcance. También podemos montarnos en buggies, en tanques. Tenemos aviones, diferentes clases de aviones. Tenemos helicópteros. Tenemos diferentes clases de lanchas también. La policía, motos de agua. Tenemos coches deportivos. Tenemos coches de NASCAR. Tenemos los normales, los común y corriente. Este es el que te dan a ti al principio pues del juego. Y ¿qué más tenemos? Tenemos camiones posapocalípticos, tenemos camiones blindados, tenemos camiones monster, tenemos toda clase de camiones. En este caso, este también es el mío, me lo acabé de ganar en una misión. También tenemos motos, diferentes clases de motocicletas. Y pues ya peinados, gorras, gorros, máscaras, gafas y toda clase de accesorios para tu cabeza. Camisetas de toda clase, pantalones de toda clase. Y bueno, pues el juego, aparte de estos vehículos y todo, tiene también algo que me gusta mucho, que son accesorios aliens, tales como armas y pues transportes, desde los voladores hasta los terrestres. Bueno, vamos a ir a hacer una misión para mostrarles más o menos cómo es el juego. Y llegamos. Bueno, entonces Karen necesita ayuda para dirigir una operación de negocios en uno de los barrios más sombríos de la ciudad. Más sombríos, perdón. Bueno, entonces vamos a la misión a ver qué tenemos que hacer. ¿Mi deal? Yeah, like, what's your story? Tenemos que ir donde el vendedor de armas. En este momento. That's my story. Playing hard to get. Okay. I see how it's gonna be. Yeah, just drive, Southie. I lied to you last night. All my brothers. We didn't shoot at rats. We lived like a crew, I guess. But I got out. Stuck to fighting instead. El carro, los carros son un poco difíciles de manejar. Por eso es que se ve que estoy manejando como tan mal. Stop up here. También podemos disparar mientras estamos adentro del coche. Please. O estamos en la moto. Si nos tiramos de un avión, pues podemos utilizar un paracaídas. Seriously. Y vamos a comenzar la misión.
Esperamos a que aparezcan los enemigos y empezamos a dispararles con la posición en el globo. Vamos a ver si podemos hacer estallar este carro. Que acabar con todos los terroristas o con todos los aliados del vendedor de armas ilegal. Es que acabar con todos. Bueno, tenemos que acabar con todos los idiotas. ¿De dónde salen tantos? Tenía como que muchos amigos este vendedor de armas. Bueno, si observamos aquí en la parte superior del lado izquierdo vemos que está el mapa que nos indica por dónde van saliendo los enemigos. También podemos ver ahí debajo del mapa un botiquín verde que es la sangre. Y al otro lado, cuántos chalecos antibalas tenemos. Esos también los podemos comprar en la tienda. La tienda aparece en el principio, en el menú. O la puedes encontrar a través del mapa. Left the guns. Gonna take these to a safe house. Then I need to meet with Vera, figure out a plan. Hope I'm not gonna regret pulling you out of that car, Jason. Y listo, esto fue todo. Terminamos la misión. Nos ganamos 7 diamantes, bien, 582 puntos. Y pues mira, también te suena el celular para que estés todo el tiempo en contacto con misiones diferentes. Aquí vamos a entrar al mapa. Este es el mapa. Bastante grande, suficientemente grande. Y cada uno de estos sitios, así de estas islas que hay, es un barrio diferente. Y bueno, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, parceros y parceras, a mi canal de YouTube, a mi cuenta de Facebook, a mi Twitter. Todos se los dejaré aquí abajo en la descripción. Y bueno, hasta luego y que tengan unos muy buenos días.